Bien, amigos, y quiero hablarles antes de despedir el programa de mis amigos de Gran Pollo. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Lo mejor de lo que usted pueda comer de la gastronomía venezolana está en Gran Pollo. Usted se come un pollo en brasa ahí en Gran Pollo como si se lo comiera en Barquisimeto, como si se lo comiera en Maracay, como si se lo comiera en Barcelona, como si se lo comiera en Ciudad Bolívar. Un pollo en brasa al estilo venezolano, rico, sabroso. Además, la atención es de primera. Usted puede comer no solamente pollo en brasa, se puede comer su parrillita, mire el ambiente, arpa, cuatro y maraca. Y los viernes, el gran viernes mexicano de Gran Pollo. Pero de aquí al jueves, disfrute usted de lo mejor de la comida venezolana. Mire esa punta trasera con arepitas, guasacaca. Eso es una cosa realmente maravillosa. Así que, y si usted está apurado, mire, usted bajó la aplicación de Gran Pollo en su teléfono, ahí escribió rápidamente lo que quiere y dice ahí, o lo paso a recoger o quiero que me lo traigan, o voy y me siento y me lo como en el lugar. Porque todo eso está en Gran Pollo, en el mejor ambiente de la ciudad de Doral. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Si quiere tomar algo refrescante, pida su jarra de guarapo de papelón. Así como lo oye, guarapo de papelón. Y si quiere un postre, la torta de piña. Si no le gusta, yo le invito a que diga, póngasela en la cuenta Carlos Acosta. Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Ya estamos por despedir el programa. Nos tenemos que ir casi ya. Pero yo les tengo que decir una cosa. Mucha gente me está escribiendo en las redes sociales que por qué yo no hablo o de la renuncia del embajador Calderón, o por qué no hablo de lo que se produjo después de la renuncia. Señores, este canal informó suficientemente durante todo el fin de semana sobre eso. A los que me están acusando de yo querer tapar información, no estoy tapando información. Ustedes no estuvieron pegados de EBTV durante todo el fin de semana. Pues no sé, este canal damos todas las informaciones. Y de lo que de eso desprenda, lo vamos a seguir informando. Ahora, lo que no nos vamos a quedar pegados en noticias del viernes, del sábado, cuando hoy es lunes, ahí están, usted búsquelo. Métase en YouTube, ahí están todas las informaciones. Y va a seguir habiendo noticias sobre eso. Ahora, ¿qué quieren? ¿Que me quede pegado hablando de lo que ya no ha dado más noticias? Nosotros lo hemos informado suficientemente porque somos responsables. Ahora, si quieren que me quede pegado ahí, si quieren que se quede pegado, voy a hacer como hace en el Canal 8, en Venezolana Televisión, que se quedaron pegados en el 11 de abril de 2002. Háganme el favor, aquí no ocultamos nada. Usted simple y llanamente vea nuestra programación, aquí no estamos con gallo tapado. EBTV es responsable con Venezuela. Y con Venezuela también tenemos esperanzas. Con Venezuela queremos decirle a Venezuela que tenemos esperanzas en el país y queremos conectar con esa esperanza y con ustedes. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se vayan, donde quiera que se encuentren. Y quiero decirles una cosa. De ahora en adelante voy a despedir el programa diciendo porque somos uno solo y no hay distancia si el abrazo es Venezuela. En EBTV conectamos contigo todos los días. En tu lucha por un país mejor. En tu esfuerzo por triunfar en cualquier parte del mundo. La Navidad, que es tiempo de esperanzas, nos compromete aún mucho más. Y trabajamos unidos, con mucha alegría, para que en el 2020, cuando el reencuentro nos llame a todos, sigamos siendo tu voz, tu mejor visión. Para registrar juntos el día en que Dios nos conceda el mayor de nuestros deseos. Quiero conectarte a mi futuro cada día, imaginarte como un niño en Navidad, jugando en la casa, la familia unida. Quiero regalarte un gran abrazo que no tenga despedida. Quiero conectarme a tu sonrisa en Navidad y encender la luz y un lucerito que ilumine Nochebuena. Y viajar el mundo para que lo veas, porque no hay distancia si el abrazo somos toda Venezuela. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad. Llegó llena de esperanza, llegó por EBTV. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad. Llegó llena de parranda, llegó por EBTV. EBTV, somos
noticias que tú quieres, lo mejor para mi tierra. Bienvenido el 2020. Conectados en familia, estamos siempre en tu casa, a cualquier hora del día, informando lo que pasa. NBTV, somos Venezuela, y te conectamos Año Nuevo y Nochebuena. NBTV, somos Venezuela, y te conectamos donde sea, donde sea. Queremos entretenerte y conectarte a la alegría. NBTV, sabemos lo que quieres cada día. NBTV te desea unión, paz, prosperidad, una sola Venezuela, porque juntos somos más. NBTV, somos Venezuela. En esta época nuestro corazón se divide en mil pedacitos que van a todos los lugares del mundo donde palpita un hermano. Allí siempre NBTV conecta contigo. Donde sea, donde sea. Y encender la luz de un lucerito que ilumine Nochebuena. Y llegar a lo más alto y lo más lejos que se pueda. No hay distancia en un abrazo, no hay distancia, no hay barreras. Y conectarte a lo que extrañas cada día que despierta. Y caminas por el mundo, escribiendo vidas nuevas. Porque vamos juntos, juntos donde sea. Porque somos uno, siempre uno, porque somos Venezuela. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad. Llegó llena de esperanza, llegó por el EBTV. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad. Llegó llena de paranda, llegó por el EBTV. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad. Llegó llena de mañana. En EBTV queremos desearle a Venezuela y a todos los venezolanos del mundo un año 2020 lleno de esperanza. Quiero conectarme a tu sonrisa en Navidad. Este programa fue presentado por Gran Pollo Te Espera, con sabor a Venezuela. Planet Travel, Aruba Airlines. Moderato Ristorante, y disfrute de la mejor comida italiana de Miami. Aguacate Express, envía más y paga menos. Danny Cars, un dealer al que querrás volver por otro vehículo. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. TQ Merch, close to home. Casa España, donde la cocina es un arte. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar.